nuevamente con nosotros Gotas de Oro. Qué bueno poderme dirigir a ustedes y al estar recibiendo sus reportes. Qué bueno. Dios me les bendiga. Hoy quiero hablarles un consejo de la palabra, y es que tenemos que tener muy en cuenta los métodos que yo uso para realizar una actividad. En el capítulo 6 del primer libro de Samuel nos habla de que David quería llevar el arca a Jerusalén, pero él dijo: lo voy a hacer de tal manera, voy a coger los sacerdotes de una forma, vamos a hacer una fiesta bien tremenda, bien fuerte, porque estoy llevando el arca de Dios. Pero resulta que David no tomó en cuenta nada de lo que decía la Biblia de cómo se debía de llevar el arca. Era sobre los hombros de los sacerdotes, nadie más. Nadie podía tocarla, nadie podía hacer nada que no fuera lo correcto. Pues en el camino murió uno de los hombres que vio que se iba a caer el arca, le metió la mano y murió. Puedes tener muy buenos criterios de decir: quiero que mi familia esté bien, quiero que tenga plata, quiero que tenga estudio, comida, pero te propones ser traficante de droga y dice: pues una vez y ya con eso. Está un método incorrecto. Tal vez quiero tener un hijo, pero no me quiero casar, tengo una aventura. Método incorrecto. Los métodos que hagamos las cosas aparentemente con un fin bueno no puede ser de difícil interpretación. En la palabra está cómo lo debemos de hacer. No tomes inventos de hacer cosas que no están en la palabra. Aquí nos dice cómo se puede manejar la economía, cómo se pueden manejar las amistades, cómo se puede manejar un hogar, la crianza de los hijos, el matrimonio. Todo lo que tú quieras está aquí en la palabra. No inventemos lo que no es, porque ahí está lo incorrecto. Padre de la gloria, yo oro por personas que me están escuchando, que me están viendo, para que podamos tener en nuestro corazón ese toque tuyo de hacer lo correcto delante de tu presencia. Señor, que podamos arreglar las cosas que no son, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Y hasta nuestro próximo programa de Gotas de Oro. A ti, Señor.